esto es un tema y nadie mejor que la maestra de maestra, la amiga queridísima Ana Luna, para que nosotros toquemos el tema, este que no es el tema, es el tema. Ana querida, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y riéndome contigo desde hace rato, ¿verdad? Porque hasta la forma de hacer los anuncios han cambiado, lo cual me inspira. A comer salami. A comerte un poquito de salami. Mira, Ana querida, ¿qué es la... Espérate, que tú nada más hablaste de dormir y el olor. Y el olor. ¿Cómo fue? ¿Cómo el fue? Olor. Sí. El olor, mi amor, ese es un olor inigualable. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. A mí particularmente me gusta así, como bien tostadito, fino tostadito, pero con lo que yo me derrito, ese guisado. Ay, 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 ay. Con un mangucito. Ay, habla de otra cosa. Ana querida, ¿qué es la disforia poscoital? ¿Qué es eso? Vamos primero a definir lo que es euforia. Ok, por favor. Porque la mayoría de la gente, tú sabes, a veces no conoce lo que es disforia, es un término a los salami. Entonces, el término euforia es cuando tú estás sobreexcitado, es cuando tú te sales de todo lo que son tus emociones, cuando tus emociones están muy intensas. Uh-huh. Y realmente tiene que ver con alegría. Uh-huh. Entonces, en consonancia, su término opuesto, disforia, quiere decir todo lo contrario. En vez de estar intensa, excitada por las nubes, estoy abajo, callada, pausada, tranquila. Y en muchas ocasiones, en la disforia coscoital, nos referimos a llanto y tristeza. Espérate, sí. Llanto y tristeza. Sí, ¿vos? Llanto y tristeza. Llanto, o sea, a ti te entristece. No, es una reacción. No es que te entristezca. Claro, ya está diciendo tristeza. No. Es que reaccionas con tristeza, pero no es que te entristece, que es diferente. Exactamente, reaccionas con tristeza. Uh-huh. Oh, wow. Entonces, esto está estudiado desde hace milenios, porque Aristóteles se ocupó de eso. Okay. La posmodernidad, por supuesto, Freud se ocupó de eso también, Freeman, Erbeni, etcétera. Y no se ha encontrado, ahora hay un australiano, Robert Schweitzer, que está estudiando qué es la tristeza poscoital y todavía no se la ha encontrado. Uh-huh. Aunque llegaremos, porque ya, verdad, la ciencia está muy avanzada en muchos aspectos, la ciencia médica. Pero hay una cosa, Ana querida, siempre se ha hablado del bajón que se produce particularmente en el hombre por un exceso, o sea, es como un subión de todas estas hormonas de la felicidad, pero al mismo tiempo es un bajón drástico, y entonces hace que este hombre entre en un estado de letargo, pero no sabía yo que podía entrar en una situación de tristeza. Y yo te tengo una pregunta aparte de eso. ¿Esto es más frecuente en hombres o en mujeres? No, porque tú sabes que regularmente las sensibles somos nosotros, pero pudiera sorprender, ¿no? Antes se creía que era en hombres, porque eran los hombres los únicos que hablaban, las mujeres no hablaban de eso. Ah. Que puede estar ligado, está ligado a sentimientos profundos. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, si tuviste algún episodio negativo en el pasado, si fuiste abusada, violada, o simplemente no quería, porque no tenemos que... No querías y fuiste obligada a tener relaciones sexuales, pues eso pudiera ser, es una causa. Pudiera ser que la persona sí tiene una depresión, emociones reprimidas que en ese momento en que tocan esas fibras íntimas surgen
excitación, sentimientos encontrados, por ejemplo, con la cultura. Hay culturas en donde, Ah, por claro. ejemplo, Medio Oriente, Lejano Oriente, en donde todavía el sexo es tabú y sencillamente para reproducción. Religiones que ya Exacto. saben, la espada de Damocles, que es la religión sobre todos nosotros. Y entonces, muchas veces si la relación no ha cumplido tus expectativas, más tú tienes un orgasmo, ahí como que se despierta todo, se abre una caja de Pandora. Y también, pero es como dijo Zoila, es un descargo de hormonas. Un descargo de hormonas como son la vasopresina, oxitocina, inclusive dopamina, Dopamina. copulina, óxido nítrico, vasopresina, norepinefrina, prolactina, etc. Entonces, dicen algunos expertos, los que están estudiando eso ya con escáneres de resonancia magnética, que hay una depresión de la amígdala, Okay, de la amígdala del cerebro. cerebral, exactamente. Cuando esa depresión sucede o esa contracción fuerte, puede ser. Mira tú, qué interesante. Entonces, sí, empezaron los hombres a quejarse de eso, pero ahora mismo el porcentaje de hombres se encuentra entre un 7 y un 10%. ¿Y saben de mujeres? A ver. Después de las encuestas modernas, 46%. El 46% de mujeres tiene disforia postcoital. No tiene, porque tampoco es una Claro. cosa, no es un síndrome del que tú sufres, Okay. ni es una situación, sino se te presenta. Se Una te presenta pregunta, eventualmente. una pregunta. ¿Esto es pudiera ser algo temporal? ¿Esto puede ser algo parte de todo el tiempo? ¿Puede tener picos? ¿Con qué podría estar relacionado desde el punto de vista emocional, Ana? Exacto, está Puede ser, relacionado. perdóname, puede ser por una situación que esté Estresante, atravesando por la pareja ejemplo. en ese momento. Puede ser Por algún trauma pasado. ¿Por qué podría ser? mira, todas las anteriores. Esto Todas suena las como un anteriores. examen del Ahora, colegio. sí, Robert Schweitzer, que es el que más el que está ahora mismo sobre esto, y creo que Komitsaru en New Jersey, han encontrado que luego de la fase de la excitación y orgasmo, entramos en una fase de resolución y ahí es que surge. Ahora, yo he encontrado, ¿verdad? Pero yo no tengo la cantidad de mujeres que ellos han entrevistado, Identificado, estudiado, ajá. porque a mí habrán llegado a mis manos algunas tres o cuatro. He encontrado. ¿Te acuerdas que una vez hablamos del placer que se sentía cuando tú tienes relaciones y el hombre aprende a golpear suavemente la cérvix? Sí, Sí. sí. He encontrado que en mujeres, cuando eso sucede, que se le golpea suavemente la cérvix, a la hora de tener el orgasmo, lloran. Ahora bien, ese llanto no es más, según lo que me han narrado, Descrito. según lo que me han descrito, es más como se siente como tan cerca de esa persona, de esa pareja, es como si encontraran como el amor verdadero en ese momento, Okay. el amor verdadero y sublime, lo que sería el verdadero amor, que la respuesta es el llanto, aunque en muchas personas es ansiedad. En otras personas es agitación. Entonces, en los hombres, casi siempre, y eso lo conocemos todas, el sueño. Sí. Sí. Esa sensación de sueño, de tranquilidad. En nosotros algo parecido. No nos dormimos, pero nos ponemos como de espalda, como en posición cucharita. Acercamos así, como a sentir también. Es esa protección física, además de la protección emocional, cariñosa.
etcétera. Pero mira, Ana, viendo aquí información sobre la disforia poscoital, me estoy encontrando con el dato de que podría aparecer tras la masturbación también. También. Sí. Sobre todo en los varones. En los varones puede aparecer sobre la masturbación. Bueno, ¿no miras así, Alejandro? ¿Qué fue? No mire así, Alejandro, pero es que tiene Dile, lógica. Cármate. Tiene lógica. Pero se escondió Alejandro después de esto. Tiene lógica. ¿Y por qué digo que tiene lógica? Porque se trata de este estallido, de este estallido de hormonas que es lo mismo por penetración que por masturbación, porque es un estallido lo que hay. Porque lo que sí es que debemos establecer que esta disforia se produce después del orgasmo. No es después del coito, es después del coito con orgasmo o después del orgasmo por masturbación, que podamos establecer con claridad. Sí, pero escucha también lo que te dije. Ese es en el caso de los varones. En el caso de nosotras, cuando la punta del glande, el balano, toca la cervix, es como algo tan, es como si te tocaran el alma. O sea, yo me imagino que si te tocaran el corazón con un instrumento, tú no lo vas a sentir porque tú vas a estar anestesiada. Más cuando te tocan algo tan íntimo, tú sientes como wow, como uff. Como ese, te deslumbra. Pero que conste que tú estás aludiendo a un toque sutil. Sí. No es el toque brusco que pueda producir dolor y que lo que haga sea que esta mujer se calle el dolor que está sintiendo. Exacto. No estamos hablando de eso. No, porque tú sabes que eso es alguna que le gusta que le den duro. ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bonita! Le estaría orgullosa estoy, en este momento, mi amor. Estoy leyendo. No. Ana siendo Ana, señores. Es que ella no puede si no, ella no es Ana. Ana siendo Ana. Y no avisa, dicen los muchachos, Ana Luna. Ana siendo Ana. Mira, sigo leyendo que no podemos hablar de un trastorno. Porque apareció Lea. No podemos hablar de un trastorno porque se trata de una reacción transitoria. Exactamente. Sí, espérate, que en las últimas investigaciones se han notado que puede durar varios días, puede durar en algunas personas. ¿Eso va de que transitoria? Sí, eso va desde segundos hasta, según los expertos, hasta 5 días. Mira, o sea, sí, dice aquí, Ana, porque hice mi tarea. No, nos damos cuenta. ¿Sí? La disforia poscoital puede no estar presente siempre y es normal que aparezca en momentos puntuales de manera esporádica, siendo únicamente un problema cuando se da de manera consistente a lo largo del tiempo. En algunos casos se ha observado que prácticamente la mitad de participantes han reconocido haberlo padecido alguna vez en su vida. Ahora, Ana, ¿Qué repercusión puede tener esta manifestación de manera constante y de manera prolongada? ¿Qué repercusión puede tener y cómo? Porque esto puede generar una aversión al sexo. Y entonces esta mujer no estar disponible, en el caso de que sea ella, o este hombre no estar disponible. ¿Tiene algo que ver con un tema de disfunción eréctil a posteridad? ¿O podría haber un tema de disfunción eréctil? Podría ser, pero te voy a hablar de la mujer que es más sensible a estas cosas. Hay mujeres que sienten esto una sola vez en la vida. Pero hay mujeres que cuando sienten esto dicen, ¿y qué es lo que me ha pasado con este hombre? Y con ese hombre jamás
vuelven a tener sexo por miedo al control de parte del hombre, a que ella se enamore demasiado de él y pueda entonces desencadenar en cederle el control al otro. También pudiera ser que tenga miedo a que se le desencadenen, como a desnudarse. Ok. A desnudar mi alma frente a esta persona, porque puede darse con cualquier pareja, inclusive pareja con la que tú no tengas ningún compromiso, o una persona que esté comprometida con otra persona. Y entonces tienden como a alejarse, a cuidar, porque es algo tan íntimo lo que se siente, es algo, que viene. Tú ves como el corazón de Jesús, como nosotros lo pintan, que es como de que lo tiene la mano, ajá. Dentro del corazón hacia afuera. Entonces, eso mismo más o menos es lo que se siente. Pero fíjate una cosa, Ana, que si como tú dices, y hay teorías, yo sigo leyendo, hay teorías al respecto que hacen referencia a que, como hemos venido diciendo, las causas de esta alteración son principalmente neuroquímicas. Sin embargo, siguiendo en este mismo contexto, se ha observado que a nivel biológico, como tú hacías referencia a la amígdala, en la cual se encuentra la amígdala del cerebro, en la cual se encuentra vinculada a la ansiedad y el miedo, entre otras emociones, disminuye su actividad durante el coito, pudiendo aparecer la disforia como consecuencia de la reactivación de esta parte del encéfalo. Pero, ¿qué ocurre, Ana? Que eso es una reacción orgánica. No necesariamente puede ser, o sea, que pudiera ocurrir en una sola vez con alguien que tú tuviste sexo casual. Claro que sí, una sola vez en la vida. Okay. Una sola vez en la vida. Ahora, hay mujeres que por su condición también, las personas depresivas pudiesen tenerlo más de una vez. Tú sabes que parte de los síntomas, se lo sabes tú mejor que yo, de las personas depresivas es que no se sienten queridos, no se sienten valorados. Entonces, cuando tienen frente a sí una persona que los ama, que le abre su corazón, que lo hace sentir bien, muchas veces se retraen llenos de duda, y será verdad. Y es verdad que me quiere así, es verdad que yo me merezco esto. Entonces hay muchas cosas que envuelven eso. También hay muchas contracciones poderosas en ambos sexos. Sí. Pero sobre todo en la mujer. En nosotras. Son unas contracciones que el cuerpo entero te vibra, y podría ser eso una de las causas. Muchas mujeres se bloquean porque les da vergüenza. Pero hay otra cosa, señores, yo no sé si ustedes lo sabían. Hay una cefalea vinculada al orgasmo. ¿Ustedes lo sabían? Le da más a varones. Hay una cefalea le da más a varones. Hay una cefalea vinculada al orgasmo. Sí, señor. Hay hombres y mujeres que tienen un dolor de cabeza cuando tienen un orgasmo. Yes. Sí, entonces hay muchas personas también que no entienden eso. Entonces empiezan, tú sabes, a juzgar, ¿será que se siente culpable? ¿Será que está dolorida? ¿Qué hice mal? ¿La lastimé? Sí, vinculan a insatisfacción. Es un tema de activación de todas estas zonas del cerebro, y además esta descarga hormonal que puede generar, y de hecho genera, este dolor de cabeza. Ahora, de nada nos sirve a nosotros tener esta conversación contigo, Ana, si no nos vamos al tema de tratamiento. Totalmente. Se trata, no se trata, cuándo hacer referencia, y que esto sirva un poco para que tú puedas, porque por ejemplo, muchas mujeres buscamos ese acurruque, esa contención, que es muchas veces lo que más se disfruta del sexo. Lo que más disfrutamos del sexo muchas veces no es el sexo como tal, que lo disfrutamos. Es ese que te arropen, ese que te acunen, que te abracen, que te envuelvan. Muchas veces es como ese gran premio que va posterior al orgasmo. Sentirme valorada, sentirme protegida. Sentir que aunque te conozca poco o tengamos una relación de un año de 30,
tú todavía estás ahí para mí. Entonces, eso también es movido por una hormona que se llama oxitocina. Oxitocina, claro, claro. Ahora, ¿se trata esta disforia poscoital? Fíjate, se trata con terapia más todavía que con medicamento, aunque hay que chequear, como te dije, hay que hacer una evaluación si la persona está sufriendo de depresión. Si la persona está sufriendo de depresión, es probable que este sacudión de hormonas, y como ahorita un sacudión físico y biológico, te abra los ojos. Entonces habría que hacer evaluaciones, escala de depresión de Beck y otras escalas, a ver si la persona tiene depresión. Déjame contestar esta llamada, Ana, querida. Buenas tardes, hello. Buenas tardes, Zoila. Hola. Admirador tuyo. Muchas gracias. Oye, está portando bien en la radio, te lo está haciendo excelente. Ay, ¿estoy portando bien en la radio? Wow. Déjame buscar una estrellita para ponérmela. Está portando bien, porque mira, yo antes te tenía mala voluntad, porque tú yo creía que le tenía odio a los hombres. Yo otro no, más de la cola. No, pero está bien, está excelente. Nunca le he tenido odio a los hombres, pero yo tenía que vivir de algo. Claro, claro, pero mira, bien de verdad, lo está haciendo de maravilla. Muchas gracias. Yo soy un señorcito de 51 años y me tocó una muchachita de 24. Oye, mi, si no le doy esos trompones y esa nanga y esa cosa, se complica la vaina. Bueno, don, por estar peleando fuera de su peso, vaya a buscar gente en su peso, dígole yo, no. Hello. Hola. Hey. Desde la... Buenas tardes. Quiero hacer un comentario. Adelante. Con relación a lo que decía la doctora. Tú sabes que yo soy una mujer soltera de 40 y algo. Yo conocí una persona de 5 años menor que yo, y esa persona me besó como nunca nadie me había besado. Ajá. Entonces yo sentí algo que nunca hubiera sentido. Pero yo nunca pude tener relaciones con él porque tuve miedo de sentir. Claro, porque si ese hombre besándome me hizo llegar a la luna y más para allá, imagínate lo otro. Espérate un momento. No, ya. Espérate un momento. No hay acto más íntimo que el de un beso. ¿Beso, señores? ¿Sí o no, Ana? Ay, Zoila, no me hables de eso. No. Pero no fui yo, Ana, fue la oyenta. Ok, señores, acaba de desaparecer la terapeuta sexual. Se desapareció. Escucha mi posición. Sentada en una mesa con una computadora enfrente, hablando contigo en un programa serio, como dijo el señor anterior que llamó. Entonces tú me distraes, porque eso es una distracción. O sea, yo te distraigo. Digo, no, la oyenta. O sea, yo te distraigo. Yo, porque soy de Nagua y tengo los cabellos cortos. Ajá. Yo te distraigo. No fui yo. Mira la cara. No fui yo. Fue ella la que hizo una pregunta. Y ella está haciendo una consulta a la experta en terapia sexual y de pareja. Ella dijo que no, que le cogió miedo. Porque si ella había logrado ir sentir con este hombre lo que no había sentido nunca en un beso, ella pensó que en el sexo iba a ser de morirse. Entonces, vuelvo a preguntarte, con el mayor respeto, ay, te mal. ¿Hay algo en sexo más íntimo que el beso? Creo que no. Vámonos a Pretty Woman. Sí. Fíjate, es que en el beso te abre un canal energético que viene desde ahí, desde encima del hueso púbico, y atraviesa todo el vientre, todo el diafragma, la garganta, la tráquea, hasta la boca. Entonces un beso es como wow, como también... Fíjate lo que ella dijo, ella logró un orgasmo con ese beso.
Ahora fíjate los miedos a dónde me llevan. En vez de arriesgarme y soltarlo todo, y voy para allá y vamos a ver lo que pasa. Porque, ¿qué es el orgasmo? El orgasmo es la pequeña muerte, acuérdate de eso. Sí, claro. Sí. Entonces, me arriesgo, me voy. Ya me morí una vez, me muero otra vez. No, no pasa nada. Me importa a mí que la mar se seque. Claro. Oye, la otra. Mira lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí en este programa en la tarde? Pero mira, en resumen, Ana querida, que nos demos cuenta de que no es anormal que te entristezcas, que no solamente puede pasar, sino que de hecho pasa que te entristezcas, que no necesariamente está relacionado con ningún trauma de infancia, aunque podría estar relacionado, que no necesariamente está relacionado con ninguna deficiencia orgánica, aunque podría llamar la atención, pero que sepas que si esto es pasajero, que conste que además, aunque parezca paradójico, puede tratarse de una tristeza placentera. De una tristeza placentera. Es como esa tristeza. Es una nostalgia. Exactamente, a eso iba, que los poetas antiguos llamaban nostalgia. Uh-huh. Ese deseo de sentirme bien, ese deseo de sentirme sereno, ese deseo de sentirme en calma, que podría compararse cuando estamos flotando en el mar, como flotábamos en el útero. Y llorar, o sea, puede pasar. Hay varones que se fuman un cigarrillo y hay mujeres que lloran. Lloran, no que gritan, que lloran. Sí, porque gritas es otra cosa. Ándala, porra, bye, Ana. Bye, Ana. Bye.